Hola, bienvenido a Capilla de Fe. Te habla tu amigo Carlos R. Molina, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Te invito a que busquemos al Señor en oración. Amado Dios, alabamos y glorificamos tu santo nombre en este momento, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Rogamos, Señor, que tú hables a través de tu santa palabra, la cual hemos de exponer, para que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy, ¿hasta cuándo claudicaréis? Se presenta en el libro de Reyes una historia muy interesante. Vemos allí que, y esta historia se encuentra específicamente en el capítulo 17 en adelante del libro de Reyes. Se nos presenta la historia de un profeta extraño, el profeta Elías. Este hombre, no se dice de dónde salió, solamente el nombre, Elías Tisbita, llegó allí a la corte del rey, sin anunciarse, sin ser esperado, entró de momento, sin siquiera decir quién era ni nada, simplemente dijo que hasta que él no lo dijera, no iba a llover sobre la tierra. No habían salido de su asombro cuando ya Elías se había ido. El rey mandó a buscar a Elías, pero no lo encontró en ningún lugar. El hombre sencillamente había desaparecido. Dios lo envió a ser protegido y cuidado. Le dijo que fuera a un arroyo, el arroyo de Querit, y allí iba a ser mantenido por unos cuervos. Óigame, qué sirvientes extraños, cuervos. Los cuervos le iban a llevar su comida. Los cuervos son aves de rapiña. Los cuervos no comparten, al contrario. Él o ellos desean todo tenerlo para sí. Así es que, ¿cómo nosotros podemos pensar que los cuervos iban a alimentar a Elías? Pero ahí está el poder maravilloso de Dios. Él hizo que esos cuervos, en vez de comerse la comida como su instinto les decía, los obligó a llevarle la comida a Elías. Y allí, aunque ellos quisieran cerrar el pico, Dios no lo permitía. Tenían que llevar esa comida a su siervo. Qué grande es Dios, qué maravilloso es Dios, cómo Él hace las cosas para nuestro beneficio. Pasó un tiempo y se secó el arroyo. Ya no había agua. Y el Señor, pues, liberó a los cuervos de su trabajo y envió a Elías para que fuese entonces a otro lugar. Y allí él tenía una persona que lo iba a alimentar. Una viuda. Una viuda que no era del pueblo de Israel. En Sarepta de Sidón. Cuando Elías llegó al lugar que Dios le había indicado, se encontró con que esta viuda, que tenía un hijo por el cual estaba muy preocupada, estaba recogiendo una boca de leña por allí para, según sus palabras, cocinar lo último que tenía, comer y entonces esperar a morir. Elías le animó a que siguiera haciendo lo que iba a hacer, pero le dijo, primero cocina para mí y luego para ustedes, porque el que Dios, a quien yo sirvo, ha dicho que no te va a faltar el alimento. La mujer tenía ante sí dos alternativas. Creía a este hombre que nunca había visto, que no sabía si le hablaba verdad o mentira,
no sabía si se estaba tratando de aprovechar de él o de ella, debo decir, o si creía en su propia inclinación, se olvidaba de ese hombre y cocinaba para ella. O creo en sus palabras y le doy a riesgo de que me quede sin nada, o cocino para nosotros y me olvido de ese loco. Pero ella hizo una decisión inteligente. Quizás en su mente pasó el siguiente razonamiento. Si yo creo en él y cocino para él, tengo una esperanza. Si yo no le creo a él y cocino para nosotros, no tengo ninguna esperanza. Así es que es mejor irnos por el lado de la esperanza. Ella fue, cocinó para Elías, y tal como había dicho Elías, hubo comida para todos. ¿Tendría fe esta mujer? No creo que tenía fe. Pensó de una manera inteligente, de acuerdo a la situación. Pero Dios quería probar la fe de esta mujer. Y antes de mucho, llegó la oportunidad. El hijo de esta mujer enfermó y murió. Y entonces ella fue donde Elías a decirle por qué había venido a traerle desgracia. Ahí vemos que en realidad no era fe lo que ella había tenido. Elías clamó al Señor. El Señor levantó al niño de los muertos. Y entonces la mujer dijo, ahora sí creo. Quizás tú pases por situaciones parecidas a esta. Situaciones en las que sea fácil creer en Dios. Pero cuando venga la situación difícil, entonces Dios va a probar tu fe. Y entonces tienes que decidir a quién crees, por qué lado te vas a ir. Bueno, pasó el tiempo y llegó el momento en que Elías debía presentarse ante el rey. Vamos a leer el capítulo 18 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18 y el versículo 21. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y lo más interesante que termina el versículo es diciendo, y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué mencionamos estos versículos? El pueblo había sido reunido porque Elías le dijo al rey Acab que lo reuniera allí en el monte. Elías presenta al pueblo este desafío. Ustedes tienen que decidir a quién van a servir. Pero así como la viuda, el pueblo no estaba seguro. No quería contestar, no se atrevieron a contestar, porque no tenían ninguna seguridad. ¡Qué tristeza! Un pueblo que había experimentado grandes maravillas, que debía conocer a Dios y se había prostituido tras otros dioses y ahora no sabía quién tenía la razón. Elías presenta el desafío y ellos no saben qué contestar. Bueno, Elías entonces dijo lo que iban a hacer. Vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Y después de un intento que hicieron los sacerdotes de Baal, al levantar su propio altar, ofrecer su sacrificio,
clamar a su Dios por fuego para que se manifestara allí y demostrara que Baal era el verdadero Dios. Después que ellos fracasaron, Elías entonces levantó el altar de Dios. Y es interesante que Elías hizo todas las cosas como debía ser, con 12 piedras representando las tribus de Israel, queriendo decir que todos deberían estar unidos en la adoración a Dios. Elías levanta el altar, pone la ofrenda, pone en agua, mucha agua, para demostrar que no fue por el calor del día, ninguna chispa perdida, y oró al Señor. Sin griterías como los sacerdotes de Baal, tranquilamente oró al Señor, y el Señor demostró su poder, demostró que era el verdadero Dios al enviar fuego del cielo. Y allí tenemos a Elías delante del pueblo. Entonces el pueblo dice: Jehová es el Dios. Qué fácil es así. Después que las cosas se han presentado, después que los milagros se han hecho, así es fácil creer en Dios. Cuando todo va bien, cuando hay una expresión espectacular. ¿Estás tú buscando demostraciones espectaculares para creer? ¿Por qué no decides escuchar el silbo suave y apacible que te llama a entregar tu corazón a Él? Dios nos llama para que decidamos qué vamos a hacer. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Éxodo 19:6 nos dice el propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia a buscar ese versículo. Dice allí: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, y esas son las palabras que yo te digo hoy. Dios quiere que tú seas parte de ese pueblo de sacerdotes, de gente santa. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Que el mundo pueda ver el poder de Dios obrando en ti. Ahora, la pregunta es, ¿claudicamos nosotros? Y si claudicamos, ¿hasta cuándo vamos a estar claudicando? Y me pregunto yo, ¿en qué nosotros claudicamos? Podría ser en nuestro testimonio. Vamos a leer nuevamente nuestra Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 7. Allí dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Sí, el Señor espera que nosotros tengamos un testimonio que presente ante el mundo la verdad de Dios, que demuestre que somos hijos de Dios, que vivamos confiando en Él, dejando que Él sea el que guíe nuestra vida paso a paso. ¿Estás dando testimonio al Señor o estás dando mejor testimonio del Señor ante aquellas personas que te rodean? ¿Ve el mundo a Cristo en ti? Mi oración cada día es: Señor, vive tu vida en mí. Permite que yo sea un fiel representante tuyo. ¿En qué otra cosa podemos claudicar? Levíticos 11:44 es un versículo muy interesante. Dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí se nos presenta claramente que una manera en que nosotros debemos evitar claudicar
es al contaminarnos con alimentos, bebidas que no han sido aprobados por Dios. Dios quiere que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Quiere que nuestra alimentación sea una alimentación que glorifique su nombre. Por lo tanto, Él espera que en lo que comemos, en lo que bebemos, glorifiquemos su nombre. Que nunca claudiquemos en esto. Algunas personas piensan que se puede comer o beber cualquier cosa, pero Dios ha dicho claramente que Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo y que por lo tanto nuestra alimentación debe ser la que Él aprueba. Y en su palabra nos ha dicho claramente lo que debe ser nuestra alimentación. Y cada día las investigaciones demuestran aquellas cosas que pueden ser lo mejor para nuestra alimentación y aquellas cosas que hacen daño a nuestro cuerpo. Por lo tanto, no hay excusa para no conocer. La palabra lo dice y aún la ciencia nos ayuda a entender. Otra cosa, Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 4. Vamos a ver aquí otra forma en que nosotros podríamos claudicar. Dice allí, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. En estos versículos vemos claramente que Dios quiere que nosotros tengamos cuidado con nuestro aseo personal, con nuestro arreglo personal, más bien. No se nos da permiso para arreglarnos como nosotros querramos. Dios dice que nosotros tenemos una forma en la cual debemos arreglarnos para que no estemos presentando al mundo nuestra persona, sino que nos presentemos humildemente. Que nuestro arreglo personal no sea para que el mundo vea lo que nosotros somos, sino para que el mundo vea a Cristo a través de nosotros. Y por eso el Señor tomó cuidado especial al presentar esto de esta manera. Vamos a buscar el libro de Colosenses, la epístola del apóstol San Pablo a Colosenses, el capítulo 3, el versículo 17, y también el capítulo 4, el versículo 6. Vamos a leer estos versículos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, dice Colosenses 3:17. Y también tenemos en Colosenses 4:6, como dije, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así es que nuestras palabras son muy importantes para Dios. Sabe que la Biblia habla de que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Nuestras palabras dicen quiénes somos nosotros, dicen lo que nosotros creemos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado a escoger nuestras palabras, que con nuestras palabras podamos glorificar el nombre de Dios. Que la gente al escucharnos hablar no oigan
palabras impacientes, palabras hirientes, palabras que no tienen sentido, cuidado con las bromas, que recordemos que nuestra lengua, como dice el apóstol Santiago, puede meternos en muchos problemas, pero también él dice que nuestras palabras pueden glorificar a Dios. Y Dios espera que nosotros usemos solamente palabras que le glorifican a Él. ¿En qué otra cosa podemos claudicar? Vamos a buscar el libro de Salmo, el capítulo 1 y el versículo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1. Dice allí de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y vamos a buscar también en el mismo libro de Salmo, pero vamos al capítulo 101 y el versículo 3, donde dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Sí, mi querido hermano, aquí hay algo muy importante. ¿En qué vamos a invertir nuestro tiempo como recreación, como entretenimiento? ¿Qué vamos a buscar para ver? Hoy en día hay muchas cosas en las cuales podemos invertir nuestro tiempo y nuestra atención. La televisión, la internet, los periódicos, las revistas, los anuncios en las calles. Hay muchos lugares y hay muchas fuentes que atraen nuestra atención. Pero si nos dejamos llevar por el consejo del salmista, no pondré delante de mis ojos ninguna cosa injusta. Vamos a ser muy selectivos en cuanto a lo que vemos. Dios quiere que miremos solamente aquellas cosas que glorifican su nombre. ¿Por qué no dedicar tiempo a mirar más aquí adentro, dentro de la palabra de Dios? En su palabra encontramos fuente para llenar nuestra alma. Invirtamos el tiempo en cosas más importantes. Qué bueno que estás mirando hoy este programa. Qué bueno que sacas tiempo para mirar dentro de la televisión, que puede ser un instrumento de perdición. Puedes mirar este canal, que es un instrumento de salvación. El Señor Jesús te ama y te dice: fija tus ojos en mí. Sí, mi querido hermano. ¿Y qué nos dice el Señor? Vamos a buscar en 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 21 y también el versículo 31. Dice allí de la siguiente manera, hablando el apóstol Pablo, y él estaba refiriéndose a las prácticas de la iglesia de Corinto: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y el versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sí, mi querido, el Señor te llama hoy y te dice: no puedes estar en dos aguas. No puedes servirme a mí y servir a los demonios. O estás aquí o estás acá, pero no podemos estar en dos aguas. No podemos servir al enemigo y servir a Dios. ¿Hasta cuándo claudicaremos?
Yo espero que nunca lo hagamos. Que de hoy en adelante decidamos estar solamente con Cristo nuestro Salvador. Él es el único que puede darnos paz, puede darnos tranquilidad, felicidad. Él es el único que puede hacer que nosotros vivamos vidas que realmente tengan sentido. Te invito a que te decidas a estar en un solo camino, sirviendo solamente a Jesús. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias, porque en esta hora tú nos has permitido compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a definirnos. Ayúdanos a definirnos, a dejar de claudicar entre dos pensamientos, a dejar de mirar a un lado y a otro, y solamente entregar nuestra vida a Cristo Jesús, nuestro Salvador. En su nombre lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Te damos las gracias por haber estado nuevamente con nosotros en Capilla de Fe. Sinceramente oramos para que cada oyente pueda recibir la verdad del Evangelio en su corazón, aceptarla de todo corazón y vivir para la gloria de Dios. Recuerda, si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud relacionada con el tema que hemos discutido en esta hora, llámanos y con gusto contestaremos tus preguntas. Nuestro departamento pastoral está a tu servicio y espera tu llamada. Que Dios te bendiga, que Dios esté contigo, que abra puertas delante de ti, te guíe por el sendero correcto, te ayude a entregarte a Él de todo corazón y recordar que no importa lo que suceda, Él va a estar a tu lado, Él te va a guiar y vale la pena entregarse totalmente a Él. En el nombre de Jesús te invitamos a hacerlo.